¿Qué hay de nuevo, viciados? Buenas noches a todas las personas que ya están por ahí, puntuales como casi todos los domingos para vernos. Voy a comenzar saludando a los que no asistieron a los últimos dos programas, que han sido a mis propios compañeros. Tanto Tim Thanatos como Sorondo, que han estado muy ocupados con sus quehaceres lectivos. Comencemos. Buenas noches, Tim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, oye. Ya libre de tanto trabajo, tanto quehacer, así que tranquilito. Liberados, como sí, Willy. Sí. Efectivamente. ¿Tú llegaste a conocer Liberad a Willy, la película? A ver, sé que existe, pero creo que nunca la he visto. Bueno, mira. O sea, he oído sobre ellas. Incluso alguna vez la he mencionado, pero nunca la he visto. Qué cosas, madre mía. Bonanit para Propa Junior, que, joder, aquí, caballero, llevas casi un pleno esta temporada. Y Quintan, que tú sí que lo llevas, vamos, eres más que un asiduo, eres, vamos, parte fundadora de este canal. Buenas noches, Sorondo, Gabón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, creo que a ti o en general aquí han vendido una mentira como realidad. Yo no he estado ausente el tiempo que tú dices. ¿Cuánto tiempo dices que mi doppelganger lleva soplando botellas de vino como si no hubiera un mañana? Hombre, pues te lo habrán dicho. Llevas dos semanas, llevas inmerso en el silencio y la botella. Bueno, pues en la realidad alternativa donde he estado yo, ha pasado como un mes desde que unos militares muy extraños me arrestaron por un crimen que no había cometido. Y me he fugado y he llegado hasta aquí a base de hostias hoy mismo. Pero para mí son como
Ha pasado como un mes. Creo que estás hablando de algo que yo tengo prometido con una personilla que supongo que dentro de un rato se irá conectando, el pasarme estas navidades, y es el Unmetal, ¿no? Sí, te lo recomiendo Una muchísimo. gran recomendación que ha tenido también Don John, que se nos está conectando, probablemente con una caja de pizza a su lado. Ahora cuando se pongan los cascos nos lo podrá corroborar. Gabón, John. ¿Con o sin pizza? Sin pizza, ya me la he comido. Joder, me cago en Vengo la con el leche. postre, vengo con el postre. Vienes Me ha con dado tiempo el... a cenar. Te ha dado tiempo a cenar, bien, bien. Bueno, buena noche también para FNG Hazard, que dice que vayamos a ver a Arcane. Pues, si está rapeando aquí el señor Arcane, pues me alegro por él. Y nosotros, pues ya sabes, esta vez no sé si empezaremos con una ronda de gastronomía, como están siendo costumbre estas 2 semanas. Lo que sí que tengo, una pregunta para alguien que su cabeza no asoma, a ver si en breve lo hace. Y ya le... Ay, 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 míralo, míralo. John, Dígame. ¿qué nos cuentas como novedad? De mi semana, dices. Sí, ¿algo hay nuevo por ahí? Una posible adquisición. ¿Un posible regalo? Sí, una posible consola nueva, dices. O... Cuéntanos qué ha pasado. Sí, pues he tenido esta semana, ha sido Gastro Xbox, definiría esta semana. Porque el lunes fue mi cumpleaños y cayó la Xbox, la Series S, la de la nueva generación, y el resto de la semana estuve con gastroenteritis. Pegado a la Así que Xbox. estuve tan jodido el primer día, 2 días, que ni Xbox. Nada, nada. Que ni Un poco X. de Switch en la cama. Porque estando enfermo, la Switch es la mejor consola, diría. Pues tema poder jugar en la cama, de apagarla y recostarte y tal. Y no, eso, pues muy bien, con la Xbox. De hecho, tengo apoyado el iPad aquí encima de la caja de la Series S. La tengo aquí delante. Y nada, muy a gusto, tío. Ya hablaremos de largo y tendido el tema, pero muy bien, tío. Muy bien, ¿verdad? Muy contento, sí. Cada consola aporta su experiencia diferente de juego y todas tienen cosas buenas, la verdad. Hombre, tengo que decir que, bueno, tú sabrás mejor que nadie que las bondades del Game Pass no son amplias. Y bueno, en nuestro caso, ya se pudo ver el lunes pasado que estuvimos surcando los mares un poquillo por ahí, ¿no? O martes, no sé si fue, no me acuerdo. Martes, porque creo que el lunes no estaba yo muy allá. Y bueno, estaba guay. La verdad que mola en ese aspecto. Muy guay el Sea of Thieves, ¿eh? Tengo ganas. No he podido. Lo juego un poquito más, pero nada, lo juego muy poco. Porque me estoy volviendo loco con el Game Pass, la verdad. Ando más picoteando juegos que pudiendo centrarme en uno, la verdad. Porque juego a tres y estoy viendo otros seis que me apetece probar y es una locura, la verdad. A ver, yo Es te... Diógenes. Sí. Pero encima te incita a ello, Microsoft. Yo te recomendaría que te centraras en pasarte un juego. Sí, es lo que haré, es lo que haré. Pero bueno, al principio me apetecía probar un poco de todo, un poco el WoW, ¿no? Del videojuego. O ¿Y sea, probar qué? un poco de aquí, un poco de allá, un poco de pescado, un poco de sushi, un poco de macarrones, unas croquetas, un poco de todo. ¿Y qué has probado en ese walk? Pues he probado el Horizon 5, el Forza, que todo el mundo habla de él, y es el que más he jugado, a lo tonto. La verdad que ya le he echado algunas orillas. ¿Sí? El Sea of Thieves contigo, que lo probé un poquito y pinta magistral el juego de piratas de Rare, la verdad. Hoy estoy jugando al Astria Ascending, el juego este de cartas de Yoko Taro, el señor de Nier Automata, que hablamos del juego aquí hace un mes o así. Y he probado un poquito al principio, pinta muy guay también. Luego clasicotes, me puse el Skate 1, el Skate 3, probé el Skate Bird, el juego este de periquitos Sí, en sí, skate que sí. salió este año. Y es el primer juego malo que he jugado en la Xbox, creo. No me gustó nada y no sé, he probado algunas cositas más por ahí, sí. Bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Sí, hace una semana que lo juego bastante a lo tonto, la verdad. Y al Oye, Unmetal, sobre todo esta semana estoy jugando al Unmetal, pero estoy jugando en la Play, así que
Bien, oye, al final no fue tan complicado ponerte el truco del Ultimate, ¿no? ¿O qué? Bueno, un poquito engorroso sí que fue, ¿eh? O sea, si solo fuese uno, no, pero es que era al final hacer tres. Primero el Gold, luego el Game Pass y luego hacer el Ultimate o no sé cómo era y al final era como hostia. De Pero hecho, sí, bueno. yo todavía no tengo del todo claro si lo hizo bien, ¿eh? No se sabe cómo, pero sí parece que sí, ¿eh? Parece que está todo correcto. Sí, parece que sí. Y mola mucho la aplicación del móvil, que te puedes descargar los juegos desde el móvil y no sé, tiene cosas guays, Joder, yo sé que ¿eh? Xbox, la yo no he verdad. conseguido activar eso de poder de darle la orden desde el móvil. Sí, es un vicio porque estás en la calle y estás mirando juegos de Game Pass y mirando la sinopsis y de cuándo es, de qué compañía, tal, y dices, bueno, pues descargar la consola, aparece pack, le das y ya está. Y aunque no estés ni en casa, el juego bajando, o sea. Y no sé, eso está guay, la verdad. ¿Ves? Lo que te digo, que yo no he conseguido que mi móvil le dé esas órdenes a mi Xbox. Y sí, Makoki, buena noche también para ti, buenas noches. John pasó al lado oscuro de Xbox después de que su pareja pues, le regalara la Series S. Se le vio feliz en ese día. Yo se queda ahí un poco. Bueno, ¿qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿Algo mes tengo por ahí? ¿Alguna cosa tenía por ahí para alguno por ahí? Pero ahora mismo no se me está ocurriendo nada, ¿eh? A lo largo del programa, pues ya iremos soltando más lastre de cosas. Sea of Thieves, eso sí que tenía ganas de comentar con. Bueno, John ya ha comentado. Es un buen juego, la verdad. Un exclusivo de Xbox para poder jugar con tus colegas a batallitas de piratas. Estéticamente es muy mono. Es un juegazo. Es un O juegazo. sea, Joder, pues ¿dónde ya. vas ahí? Oye, Tim, te voy a decir una cosa. ¿Podrías jugar horas más de ser humano? Yo, No. pues, cuando lleguéis para jugar, yo puedo intentar. Depende de cómo me pille, oye. Hombre. 11 menos cuarto de la noche ya son horas de dormir. Las personas que trabajamos y que Pero no. a dormir está Sí. sobrevalorado. Pero tú piensa en la edad que tiene él y tú a qué hora te acostabas entonces. Gracias, Entonces Solón. no te preocupaba dormir ni nada por el estilo. Exacto, eso es otra de las cosas que iba a decirle en plan broma, ¿no? Es decir, claro, tampoco tengo la capacidad de regeneración que tiene un chaval Eso es. de 20 años. Que ojalá, madre mía. Normalmente mis lunes suelen ser cuesta arriba, solo por esa tontería. Pero bueno, que sí, juegazo. La verdad que muy divertido. Yo en el Bergantín, para jugar solo, me lo paso bomba, aunque me cuesta un poquillo. Ya me gustaría poder montar un galeón con todos vosotros. A ello también invito a, pues bueno, a las personas que estén en red, que tengan Xbox Game Pass y quieran unirse a nosotros a lo largo de esta semana. Por ejemplo, pues si queréis un martes, un jueves noche. Mira, yo un jueves noche podría hacerlo. El viernes podría ir un poco de culo. Se podría forzar por ahí. El máximo de jugadores que es 4, ¿no? Me parece. Seis. 6, se puede. Seis, sí. 6 Creo por que es cuatro, tripulación, ¿eh? ¿no? Diría que Creo que es es 4. cuatro. En el Galeón, seis. Ah, pues entonces se puede hacer. Sea, que primero hay que mejorar el barco, vamos. No, 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 no. Todo para nada. O sea, y de hecho, Ah. vamos. Si un día queréis, podemos. Bueno, aquí ya somos cuatro. Y Castan también. Todos tenemos paz. Y Castan también tiene. Así que un programa podríamos hacerlo desde un barco haciendo el mongolo. Buah, Pues por favor. molaría. Pero por favor. Aprovechando estas cosas que estoy contando, cuarta temporada de Sea of Thieves está por terminar a finales de diciembre y ya se está comentando cosas del 5. Cosas como que se podrá enterrar tus propios tesoros. Yo el otro día, hablando de tesoros, me encontré un tesoro en un barco hundido en el mar.
fue la polla, pero no sabía quién se lo tenía que entregar para cobrarme la recompensa de oro. Además, aparecieron un montón de barcos fantasma y me hundieron el barco. La Eso habrá que verdad entregarlo a alguno de los raros esos que hay en el islote este. sí. ¿Alguno Eso, de esos extraños? ¿estabas jugando al Sea of Thieves o al Death Stranding? Es la verdad que tiene un punto de Death Stranding, pero luminoso. Es como un Death Stranding Disney luminoso. Vale, un poco sí. En fin, este es mi pequeño comentario sobre este juego, que la verdad se lo tengo que agradecer a John. John nos comentó la semana pasada este juego, que si él se consiguiera la Xbox Series S sería, entre otras cosas, para jugar a este pedazo de juego de Rare. Así que gracias, John. La verdad que me lo pasó bomba. La verdad es que al final lo estáis jugando más vosotros que yo, pero bueno, yo le voy a dar porque le tengo muchas ganas, ¿eh? Y el aspecto visual es Rare totalmente, tío. O sea, es que tiene su espíritu totalmente, desde Banjo-Kazooie a Viva Piñata, ese rollito como cartoon, pero no sé, es como muy propio de Rare. Y en el Sea of Thieves esto es totalmente Rare, sencillo, se respira Rare por todos los lados. Rezuma Rare por todos sus poros, ¿no? Como Huele se a diría. salitre y a Rare, sí. Muy bien. Aprovechando que tenemos una cantidad de espectadores ya considerable, siendo 11 los que nos estáis viendo en este instante, también os vamos a comentar lo siguiente. La semana que viene, el domingo que viene, haremos un especial GOTY, porque el 10 de diciembre, para los que no lo sepáis, será la fecha que el Game Awards ha decidido para dar, Los Goti. sí, para los GOTY, para el certamen, la noche en la que repartirán los premios, como nosotros haya pasado. Nos adelantamos unos días antes para hacer el nuestro propio, con las mismas normas del año pasado. Tiene que ser un juego de ese año que hayamos jugado y a poder ser haber pasado más del 66% del juego. Dejando un poco de margen, ya que el año pasado hubo votos fraudulentos con personas que no se habían pasado el juego. Este año damos un poco de margen respecto a eso. Pero ¿qué nos importa? Que no solo nuestros votos serán este año los que importen, sino que también los vuestros. Así que hay dos opciones. Muchos de vosotros estáis en nuestros grupos en común de WhatsApp. Así que allí a lo largo de esta semana pondré una encuesta anónima en la que podréis poner nombres de juego y vuestros puntos. O algo que se le asemeje. Yo, antes de que sea, poniéndoos fecha de límite el sábado, yo ese mismo sábado haré un recuento de lo que hay, comentaré con la gente del canal si quieren incorporar algún juego más que no esté señalado por la mayoría de espectadores y entorno, y crearemos una tier list. Y en directo se verán los votos que se han dado por juego. Y bueno, pues veremos al final un ranking de los juegos que hemos considerado que han sido los mejores. O al menos los que de los que hemos jugado han sido los mejores. Veo que el Yo un silencio. par de cosas tenía que decir, Marcos, Dale ahí, y venga, vamos. sobrando y Tim. Me he terminado el tazón de Choco Crispies, estaba excelente, riquísimo. Lo segundo es que tengo nombre, no sé qué os parecerá, tengo nombre para el trofeo, para nuestro apreciado premio de juego del año. ¿Qué os ¿Cómo? parece? Si a alguien se le ocurre uno mejor, a uno de vosotros, a alguien del chat, que lo diga. Elegimos, pero a mí se me ha ocurrido por ahora que es Golden Viciotti, que sea el juego del año. El premio al Golden Viciotti. Pues me gusta mucho. Así que el tier list se llamará el Golden Viciotti, el gran campeón de vídeo. En el caso de que hubiera un empate en el último instante, los votos de los participantes VIP del chat y nosotros valdrían el doble para que así pues se desempatara. Si en caso de que no hubiera
ningún empate, pues todo sería por igual, seas espectador, seas suscriptor o, o seas un fronterito. También podríamos hacer un Ratzi, supongo que... Sí, por supuesto. 5 juegos de 2021, ya sea remake, refrito, juego, lo que sea, de 2021. 5 juegos del primero al quinto y luego el peor juego de 2021. Aparte. Me parece que... Yo te digo muy seriamente que no he jugado tantos juegos como para hacer los mejores y los Ratzis. Bueno, uno para GOTY, el Unmetal. El Unmetal, ojo con el GOTY, que igual no lo gana, pero va a estar ahí. Yo creo que va a estar ahí. Yo se lo doy. Pero el Unmetal sí que es de 2021. Qué pena, porque yo no voy a llegar a tiempo de jugarlo, porque probablemente... Júgalo esta semana. Es que tengo una promesa, tío. Y esa promesa la voy a cumplir. Y estas navidades ese juego lo voy a pasar con alguien. Ah, vale. Y así, sí, así, tal cual. Lo que yo sí que voy a decir es que yo tengo una apuesta. ¿Quién va a ser el número uno? Y yo tengo el nombre del premio del Ratchet. Tú primero. Bueno, yo no quiero dar la apuesta de quién va a ganar este año. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque puede condicionar y la gente puede empezar a hacer votos amañados. Paso a paso. Yo sí que tengo calculado, por ejemplo, el primer voto y el segundo, porque sí que voy a dar un punto menos a un juego porque considero que va a ganar ese. Yo creo que podemos hablar claro un poco, ¿no? ¿O qué? Juegos favoritos. Digamos, los favoritos, ¿cuáles pueden ser? Yo creo que hay como 3 títulos que todos tenemos en la cabeza que más o menos van a estar ahí, que son el Resident Evil Village, el Forza Horizon 5 y el Metroid Dread, ¿no? Yo creo que va a estar un poco entre esos 3. O sea, evidentemente... Y el Unmetal. Yo juego con el Unmetal, que sí, igual sí. Es la sorpresita, ¿eh? Bueno, tened en cuenta que yo he podido jugar a más juegos de 2021 gracias a la tontería del Pass y del Plus, ¿eh? Que los dos he tenido juegos de este año gracias a la gentileza de Xbox y Sony por independiente. Sí, vale, lo voy a decir, no tengo ningún problema. Mi voto número uno va a ser Ratchet. El ganador para mí de mi lista es Ratchet, pero no es porque considere que es el mejor juego, sino porque sé que soy el único que lo ha jugado, o de los pocos, y quiero que esté bien posicionado. Sí, que tenga su representación, está claro, porque nosotros no lo vamos a votar no porque no sea un buen juego, sino porque es que no lo hemos jugado. Pues si lo hubiésemos jugado el Ratchet, seguramente estaría en el top de los 5, no sé en qué posición, pero entre los 5 primeros seguramente estaría. Claro. A ver, pero es que Makoki dice que no lo diga, no sé qué. Pero es que, a ver, no pasa nada, Makoki, porque... Yo no voy a decir. Pero yo, por ejemplo, creo que ahí sí que juego... O sea, decir, yo puedo decir mi número 1 y no condiciono nada. Si es que, exacto, nadie más lo ha jugado. Entonces, yo he dicho, porque es como el gol de la vergüenza, ¿no? Pues ese voto que voy a dar a un juego porque esté dentro de los, digamos, entre 5 y 10 mejores juegos del 2021. Si es que salen más de 10 juegos, ¿sabes? Porque esa es la movida, a ver cuántos juegos hemos jugado entre espectadores y nosotros, que no son tantos. Yo a lo tonto, echando cuentas, al final tengo que dejar un par de juegos que me han gustado del año que no puedo meter en ese top 5, así que a lo tonto, igual no hay obras maestras, no hay ningún Ocarina of Time, ningún Half-Life 2, pero sí que al final hay juegos notables o sobresalientes incluso este año, que a lo tonto decimos que es una mierda de año, pero bueno, a mí me salen 5 juegos que me la he gozado mucho, la verdad. Bueno. Y me salen 7 exactamente que me han gustado mucho de este 2021. Bueno, como he dicho y como quería recalcar, aprovechando que había espectadores, esta semana dejaré típica encuesta de estas de Doodle o como se llama en la web esta, en la que podéis poner los nombres y puntos de los juegos y a lo largo del fin de semana yo os avisaré con tiempo, cerraré las listas. Habrá habido un voto popular y ya internamente terminaremos de decidir. Más que nada para darle un poco el rollo del tier list.
porque así yo puedo crear el tier list con todas las portadas de los juegos que estén, ir leyendo un poco los votos que han salido, todos los populares, posicionarlo, y con nuestros votos, nuestros votos de los 5, ver si terminamos de condicionar mucho esa lista y empezar con los debates y bla, 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 bla. Será una velada interesante en ese aspecto. Intentad no ser... Aquí está el, Marcos, también el factor troll. Claro. Olvidemos que esto es internet y la gente le puede dar al eFootball juego del año, al Pokémon Unite, o a, ya me entiendes, la gente también esas comes, pero bueno, a ver qué sale, a ver qué pasa. Exacto, exacto. Mira, ya están preguntando, ¿el Pikmin cuenta? Pues el Pikmin Bloom cuenta, por supuesto que sí. Si es el juego que has jugado este año, Niobe Blue, que seguro que alguno otro hay por ahí, piénsalo. Pues es el juego que puedes elegir. Si es de 2021, cuenta. Al final, Chapa, ¿conseguiste jugar al Pikmin? No, tío. ¿Todavía los juego todos menos yo, no. Yo he conseguido los Pikmin negros hoy, tío. El otro día me hice unos cuantos pasicos y ya los conseguí. Recordad, todo aquel juego que haya, que salga, se edite, o sea, vea la luz posterior al certamen. Es decir, todos sabemos cuál le voy a decir. El Cyberpunk 2077 entraría en la lista de los juegos del 2021 si es que alguien quiere votarlo como mejor juego del año. Sorondo, por ejemplo, se lo ha jugado y creo que está a punto de terminarlo, si no me han dicho mal por ahí algún pajarillo. Sí, me queda la última misión, pero antes de pasármelo quiero hacer más cosas. Estás en modo completista, ¿no? Con todo tipo de secundarias, sí. Y tal. Sí, y no es un factor que vaya a afectar a que lo vote como juego del año, tampoco. Claro, o sea, primero, no me lo voy a terminar. Y segundo, yo lo considero de 2020, no de 2021. Por mucho que opte este año a mejores RPGs. Claro, es que la cosa es que los juegos que salen en diciembre, como esto se hace a principios de diciembre, no se hace el 31 de diciembre, el GOTY o en enero, que igual sería lo más lógico hacerlo en enero, ¿no? Los juegos que salen en diciembre no optan al título. Y muchas veces quedan olvidados precisamente por eso, porque son considerados de... Están ahí en el terreno de nada. Le pasó al Smash. El Smash también salió en diciembre y no lo... Sí lo nominaron en el siguiente GOTY, pero no sé, es como que los juegos que salen más cerca del certamen es como que, no sé, como que tienen más fuerza, ¿no? Digámoslo así. Que los que salen justo ese diciembre, que al final salen para la campaña navideña, pero para el GOTY no entran. El pal de ese año, para que nos entendamos. Bueno. Ahí está el repaso general. Quede claro. Voto popular, todos por igual. En caso de empate final entre los ranking de arriba, los votos de los VIP o los suscriptores y los nuestros valdrían doble. Y hasta ahí todo. Diversión y muchas risas para el domingo que viene del Golden Vicioti de Viciados de la Frontera. Y dinos, ¿cómo se llamaría el Rachi de...? Golden Mierdoti. y el gran Golden Mierdoti del 2020. El trofeo sería una mierdita dorada. En fin. Dice Makoki que Cyberpunk 2077 está elegido para la lista de los mejores RPGs del año. Menudos zumbaos, no tiene sentido ese puto premio. Si en diciembre suele ser el mes que salen mejores juegos. Bueno, no siempre. En fin, sigamos para adelante y aprovechemos este fantástico instante para leer una noticia un poco absurda. Y es que CD Projekt comenzará a trabajar en nuevos triples A de Witcher y Cyberpunk 2077. El CEO de CD Projekt ha asegurado que en una entrevista que el año que viene planean trabajar en nuevas grandes producciones de ambos juegos. No me he leído la noticia, la verdad que os voy a hacer una lectura un poco diagonal aquí en directo. Yo sí que me la leí, ¿eh? Adam Kaczynski, presidente de CD Projekt Red, es el puto amo, entre otras cosas,
y a la revista Resforzpolotitieniet les ha dicho que, vamos, el año que viene planean comenzar a trabajar en nuevas superproducciones de sagas principales. Ambas tienen un potencial enorme, dice el caballero. Hombre, eso ya lo sabemos nosotros, pero el resultado de uno de los dos ha sido nefasto, caballero. No es la primera vez que CD Projekt manifiesta sus planes en una, de continuar creando juegos AAA en 2022. La pregunta es, y ahora esto sí que no lo estoy leyendo, pero ¿habrán terminado de actualizar todo lo que habían dicho que estaría actualizado para este noviembre? Por lo que dicen, como que pueden hacer a la vez, empezar un Witcher y un Cyberpunk a la vez, que no quieren empezar con... Porque les preguntan... Tengo duda. Por ahí les preguntan si tienen pensado sacar otra IP diferente, a lo mejor, que no sea ni... O sea, pues, alejarse un poco, ¿no?, de Witcher y de Cyberpunk y sacar otra cosa. Y dicen como que en principio no, y que van a seguir con nuevo Witcher y nuevo Cyberpunk. Mira, me encanta aquí porque aquí aparecen datos de estos un poco... Dice, para dar forma a todos estos proyectos que se considera lo que has dicho tú, que es la actualización definitiva para Witcher y CD y Cyberpunk más nuevos triples A, sería, la compañía emplea más de 1.200 personas, según el CEO, en las cuales aproximadamente 660 son desarrolladores de CD Projekt Red. A esos hay que restarles menos de un tercio, que según Kaczynski son los que trabajan en la versión de nueva generación de Cyberpunk 2077, que llegará en 2022, y la de Witcher 3, que también se ha retrasado, pues eso, porque no han sido capaces de cumplir con sus fechas de lo otro. Hace un día salió la noticia también de que ha dicho el CEO que CD Projekt no se vende, que no se quieren unir a ninguna compañía mayor y que quieran seguir siendo independientes. ¿Qué opináis de esto? Bueno, eso me parece bien, la verdad. Sí. De hecho es la siguiente noticia que traía de ellos, y aprovechando un poco, era esa. A mí en ese aspecto me parece genial. O sea, yo creo que tiene que haber compañías independientes. A pesar de que la líen mucho con sus producciones, esto supongo que les sirve para aprender y resarcirse. Y a lo mejor no les, la próxima vez que saquen un juego AAA no vamos con todo el hype y no vamos a permitirles que nos la jueguen como sucedió hace 355 días, pues... Será como, bueno, pues estarás ahí con el ojillo avizor, viendo por la comisurica y qué pasa, y ahí si mola, pues te caerás, y si no, pues dirás pringao, y ya está. Sí, hace poco compraron una compañía también, que sacaron una compañía indie que sacó un juego, el Flaming the Flood, no sé si lo habéis jugado, de un barquito, rollo survival, y luego la Switch, juego indie, está entretenido, la verdad está bastante guay. Así que bueno, no sé, parece que CD Projekt entre que, no sé, igual soy yo el optimista, ¿eh?, pero entre que parece que puede, pues que quiere seguir siendo independiente, que compra compañías de indie que parece que tienen buenas ideas y tal, y bueno, siguen adelante con lo suyo, que es Witcher y Cyberpunk, sin venderse a mayor, no sé, en principio su credibilidad ahora mismo no está por todo lo alto, pero yo qué sé, hay que ser optimista también un poco, ¿no? Bueno. Lo bueno del artículo que tú decías de que CD Projekt Red se mantendrá independiente, lo mejor es lo que ellos mismos dicen posteriormente, y es que creen que a largo plazo Cyberpunk 2077 será percibido como un juego, como un muy buen juego. A largo plazo, pues espero que cuando se refiera a largo plazo es como en 2077, cuando digan, hostia, había un juego en 2020 que salía de ciclo. Bueno, estas cosas pasan también, ¿eh? No Man's Sky fue el juego más meme de la historia y parecía imposible, pero a lo largo de años y años de seguir metiéndole contenido, el juego ha estado terminando bastante bien, o por lo menos parecido a lo que prometieron. Otro que se me ocurre es el mismo Sea of Thieves, que estamos jugando ahora tan a gusto. Cuando salió,
Le cayeron bastantes palos de que no tenía contenido, de que no era lo que habían prometido, y poco a poco le han ido metiendo contenido, 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 contenido. Y ahí está, que se mantiene como un titán. Entonces, yo qué sé, no sería tampoco absurdo ni disparatado que Cyberpunk 2077, con el tiempo, si siguen trabajando en él, termine siendo un juegazo. De hecho, en un año la diferencia ya debe ser bastante grande, ¿no? Desde que salió hace un año, ahora todo lo que le han metido, por lo que dicen, está bastante retocado. Yo, de jugar ahora, pues ya lo jugaré en la Series S, que ya creo que ya irá bastante decente. Así que no sé, yo no lo he jugado, pero eso, no sé. ¿Qué opináis vosotros? A ver, espérate al parche en Next Gen. Ya que no lo has jugado hasta ahora, pues simplemente eso. Espérate al parche en Next Gen y ya está. Yo que sí lo he jugado desde que salió ahora, pues evidentemente los cambios son notorios. Pero no me lo he terminado. Estoy a falta de una misión o dos o tres, yo qué sé, de la historia principal. Pero estoy haciéndolo a fondo porque lo quiero completar y no lo voy a incluir en la lista de nuestro propio GOTY, por mucho que oficialmente sí esté incluido, por el mero hecho de que esto es como suspender un examen y luego ir a recuperación y sacar un 10. Qué bien dicho, tío, totalmente. Claro, porque es que hace un año No creo que eso ocurra sería mucho. el Golden Mierdotti, pero es que ahora igual sí optaría al GOTY real. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo votar el Cyberpunk de hace un año que el de Claro, ahora. claro, claro. Bueno. A ver qué es lo que dicen por el chat La Peña. Poca cosa. Muchas risas. Dice, van a sacar el Cyberpunk 2 sin acabar el 1. Es que eso puede ser muy real, ¿eh? Ahí se queda el silencio. Y seguramente tarden menos. O Y por lo salga menos mejor. no, seguramente no lo anunciarán en 2013 y lo saquen en 2020. Y a prisas encima. Bueno, vayamos con cosas más amables, hombre. Vamos a ser Por mejor. cierto, un momento antes de entrar, que estamos hablando con uno de los juegos. No sé si sabéis que se ha nombrado a Dark Souls como mejor juego de la historia, bastante por la cara. O sea, no, no, o sea, no, no, no estoy de acuerdo, A pero se ha ver. nombrado como mejor juego de la historia. De Ha la ganado el historia, premio. no, de generación. Creo que no, No, ¿eh? de De la la historia, historia, de la pero el historia. Golden Sticks Award, la NAU. Sí, que es como Que lo dan el. cada año, creo, ese premio, ¿eh? Me suena a mí que cada año le dan a un juego mejor juego de la historia, pero bueno, sí, es cierto. Pero, o sea, me parece, dices, criterio un poco. O sea, esto será peña troll, fijo, porque es que no puede ser. Me refiero, no. O sea, es buen juego, sí, vale, pero mejor de la historia no se acerca. Entre nosotros, bueno, en el WhatsApp ya lo estuvimos hablando bastante, que ya era una lista predefinida, por lo que parecía, en la que tú tenías que votar entre 20 juegos, entre los que ya entre nosotros ni nos poníamos de acuerdo. Por ejemplo, en Mario estaba el 3D Land, el tercero, cuando para mí, por ejemplo, no es el mejor ni de sus tres primeros de NES. Entonces, claro, entramos en algo que ya es muy subjetivo, es muy de opinión, muy de cada uno, y nunca nos pondríamos de acuerdo con algo así. ¿Cuánto nos costaría crear unos joystick games de estos, unos joystick award nosotros mismos? Lanzarlos y que se tomen en serio. Yo creo que moviendo un par de hilos, yo creo que podemos lanzarlos estos Golden juegos a. Vicioti. Golden Vicioti terminará en el Kodak Centre ahí en Los Ángeles con conciertos, orquesta, sí, hombre. Los Nosotros de Tobosa frac, Award. claro, tío. Esto va a ser grande, esto va a ser grande, tío. Jala. A mí lo que me jodió muchísimo de esa lista y me indignó sobremanera es que no había ni un solo RPG. Ni uno solo. No. No, no, es verdad, no hay ni un RPG de ningún tipo. Ni japonés, ni occidental, ni nada, ni uno. Nada, Nada. nada, nada. O sea, ni los Cualquier clásicos RPG. occidentales ni los clásicos JRPGs. No había ni uno solo. Era llamativo, Y sí. sí que había Call of Duties. Pues si esto es lo mejor de la historia, me voy a casa.
Claramente Call of Duty puede ser un mejor juego de la historia. En fin, proseguimos. Vamos a por cosas de. A ver, espera, espera, ¿qué dicen por ahí? Espera, espera, que estoy leyendo. Y puede ser el mismo juego varios años seguidos como mejor juego de la historia. Pues esa pregunta no sé. Depende. Si son de medios, de diferentes medios, supongo que sí. Si son de uno mismo, también, supongo. Al final, cada uno puede hacer lo que le da la gana respecto a esa historia. Valga la redundancia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Puede salir el mismo juego varios años seguidos como mejor juego de la historia? Hombre, es que tendría que, o sea... Debería ser así. Es claro, es que no puede ser cada año uno distinto, no funciona así. Si es el mejor juego de la historia, se repetirá, ¿no? Digo yo. Claro, hasta que salga alguno que lo supere. Claro, de eso se trata. Yo creo que así es como funciona ser el mejor juego de la historia. No hablamos de... del año, de la semana. El mejor juego de la historia hoy. Eso es, mañana ya no. Mañana igual toca otro. Claro. Mira, he puesto mejor juego de la historia en Google y pone aquí del 1 de octubre: God of War se convierte en el mejor juego de la historia. A ver, vamos a leer otro artículo. Así, voy a leer solo portadas, ¿vale? No, ya... Sí, Famitsu en una votación. Que no sé qué era, dijeron, según los japoneses en Famitsu, Nier Automata era mejor juego de la historia. Entonces, que estas cosas salen de vez en cuando y todos sabemos que no es verdad. Pero bueno, sí que son grandes juegos, pero joder. Yo creo que el mejor juego de la historia es un concepto abstracto, como sí. Formación y orientación laboral, por ejemplo. Me encanta, mía. Según Según Area Jugones, mejor juego de la historia, con la base según Metacritic, es el Zelda o Ocarina of Time. Y en segundo lugar, ¿qué juegos creéis que está? Ojalá uno todo random, tío. Pepsi Man. Alguno así. Tony Hawk Pro Skater 2. Me gusta. Venga, vamos a por otro que dice por aquí. A ver. Los 100 mejores videojuegos de la historia. Un artículo del 5 de diciembre de 2020. Marcos, dime. Haremos rotatorias. ¿Te abres un tier de mejor juego de la historia y lo hacemos ahora nosotros con la peña del chat? Pero sí, para construir. Nosotros no podemos construirlo, es una putada. ¿Por qué no? Ah, claro, es verdad. Pues ya habrá algún tier en plan de mejores juegos de la historia. A ver qué hay, ¿no? Se puede mirar. Bueno, hacemos una cosa. Vamos a mirar tu noticia. A ver qué sale. A ver qué sale. Ahí puede haber hostias. Espera, a ver. Dice: todo el mundo sabe que el mejor juego de la historia es el Zelda 2, según Quintan. Y dice Nieve Blue: ¿cuál es vuestro mejor juego de la historia? Venga, vamos a hacer una cosa. Antes de hacer ese tier, que el tier... Nos estamos liando, ¿eh? Sí, nos estamos liando. Y son las 11 menos 20. Y tú tienes una noticia y yo tengo un par de cosas. Bueno, pero esa noticia puede esperar y contarse otro domingo, ¿eh? Y abrimos un tier. A mí no me importa. Vamos a hacer otra que cosa. Que fluya la jam. Marcos. Que fluya la jam. Que fluya la jam. A ver, voy a meterme en tier list. A ver qué pasa. A ver. Pero mientras tanto, hacerme un poco de capote, cabrones. Sí, ¿tenéis algo que comentar, Tim Soronda? ¿Traes alguna cosita de videojuegos? Yo acabo de contar un videojuego sobre Fall. Así que... Cuéntanos, Tim. Sí, está en Google, se llama Fall Planet 2. Se ve que hay uno antes, pero no lo he jugado. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, o sea... ¿Un juego de la asignatura Fall? Sí. Mira, por ejemplo, pregunta: ¿qué técnica de prevención se encarga de prevenir las enfermedades profesionales? Tengo 4 opciones. ¿A qué va, en serio? Te lo juro. Pero que no es broma. Y te puedo elegir aquí, a ver. Todas las opciones son correctas. No, no era esa. Vaya. La higiene industrial.
Cinta juegazo, no quiero hacer spoiler, así que voy a salir. ¿Las siglas de FOL, qué es lo que quería decir? Formación y orientación laboral. Orientación laboral. Orientación laboral, ¿no? Es verdad. Pues, asignatura obligatoria en todos los ciclos, grado medio y grado superior. Sí, sí. Sí. Yo ya creo que a estas alturas deberían darme el título de puto maestro. ¿Es la tercera vez que haces FOL? ¿Puede ser? ¿Segunda, tercera? Sí, sí. La tercera vez. Le podrías dar la clase, ¿no? Ya tranquilamente. Sí, o sea, es que es más, o sea, ya debería tener una puta medalla o algo que diga maestro profesional o maestro supremo o alguna hostia. ¿Qué está comiendo Tim? Maestro pizza. Supremo igual no, porque eso es pizza. De Halo, ¿no? De Halo, ¿no? Sí, sí, es el de Halo. Claro, sí. El jefe maestro. Bueno, chicos, es que estoy viendo aquí las listas de... Es que es un marrón. Esto es un marrón. Bueno, pero a ver qué sale. O sea, tampoco... Yo qué sé. A ver qué pasa. Las tier list están para enfadar a gente. Pero que aparte que de las pocas que me encuentro es que son, aparte, listas infinitas con juegos muy random en los que están, por ejemplo, Angry Birds... El original, Río, Space, Star Wars, no sé qué. Y luego, pues yo qué sé, pues no veo. Joder, y están repetidos además, por lo que veo. A ver, he encontrado una que está de centilla, así que esto la paso. Hay varias, pero bueno, hay bastante, se puede saltar la mitad. Hostia, Angry Birds, el mejor juego de la historia, es que ni se me hubiese pasado por la cabeza, pero ni en 2 meses. Pero es que ese era juego para estar en el váter, Angry Birds. Que sí, que todos hemos jugado, pero... Pásamela por el WhatsApp. El juego mejor controlado por la NSA, ¿no? Dices. ¿Qué había? ¿Rumores de que te espiaban con Angry Birds? ¿Los americanos? Sí, la puta NSA. Hostia. Nuestra querida NSA, quieres decir, ¿no? Sí. Mis amigos de la NSA. NSA, tú, como si no estuviéramos... Bueno, va, vamos a coger este, me parece bien, y le vamos a hacer, toma por saco, va. Venga, que la peña vote también, que la gente diga. Sí, sí, claro, la peña va a votar. Mejor juego de la historia aquí, nos mojamos todos. Sí, sí, exacto. Uy, yo lo tengo que pensar, Tengo varios, pero, uno... No, es que la movida es que no puedes pensar. La movida es que hay una lista, y si... Ya, de los que hay ahí, elegir el que yo creo que es mejor. Venga, a ver. Aquí. ¿Qué pizza se come? ¿Qué pizza es, Tim? Es una casera que me he hecho. ¿Te has hecho una casera, Sí. Le he metido jamón navidul. Bueno, de Andresaya, el de 1 euro. El lomo embuchado. Pavo. ¿Lomo? Sí. Le da ahí un. ¿Cómo lomo embuchado? Lomo de del. Del que te corta en la carnicería ahí. ¿En serio? ¿Eso le echas a la pizza? Pero no del lomo de que tal es la sartén, sino... Sí, ya sé, sí, el lomo, el embutido. Sí, sí, que le da ahí bien rico. Sí, Sí. Hostias. Jamás hubiese pensado en echarle el lomo a la pizza, tío. Bueno, chavales, ahí os dejo los juegos que están, ¿vale? Voy a hacer un repaso así lo más rápido posible para los que no lo vean bien desde sus casas o lo que fuera. Pues están... El Shadow of Colossus, Uncharted, Mario 64, Killzone, este de después de Mario 64, no sé cuál es, ya iréis por ahí. Está el Ratchet, está Fallout, Halo, Mass Effect, Sonic, Assassin's Creed, está Far Cry. Está Stardew Valley, Ojo que está Stardew Valley. Está Stardew Valley. Solo con el que lo incluyan ahí, hostia, me han ganado, Este top está bien. Celeste, no sé cuántos. Bueno, ya vais viendo un poco. Está todo. Está Half-Life, está Red Dead. Está todo lo que se te ocurra. Venga, lo que se te ocurra no creo que esté todo. No, bueno, no, todo no, pero clásico RTS nunca meten. Y juegos de rol, muchos tampoco. Por ejemplo, tío, no sé por qué. Por ejemplo, aquí ahora mismo, visto así, está el Dark Souls 2. Así que el 4 no. Sekiro está. Metal Gear. ¿Cómo que el 4? O sea, el 4, el 3, perdón. me he patinado, señores.
¿No está el Metal Gear? Sí, hombre, tiene que estar. ¿Dónde? Ah, sí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está el Metal Gear. Vale, pues empieza poniéndolo arriba y vamos viendo qué pasa. Leyendas, Metal Gear, evidentemente. Half-Life también. Half-Life. Espera, antes de que empieces con... Si lo ves por ahí. Bueno, sí que vosotros también ir diciendo si sí, si no, que cuál queréis. Zelda, por supuesto, aquí arriba. Arriba. Pero ese no, ¿eh? ¿Cómo que ese no? Ese no, ese es el del lobo, ese es el peor Zelda que hay, ese. No, tampoco te pases, pero... Viéndolo a la cara, valiente. Bueno, vosotros me decís, oye, está aquí el juego, más o menos. Cara valiente. Bien, está Bayonetta. ¿Dónde hay que poner Bayonetta? Hostia. Yo digo que arriba. ¿A que os dejo que abajo por esto de los bien, bien arriba, no digo. Bien arriba. Bien arriba del todo, pero bien arriba. Segundo plano. Segundo plano mínimo, A ver. Esta persona, cuatro locos. ¿Last of Us 1? ¿Que está ahí? ¿Qué? ¿Eso dónde va? Hombre, esto va arriba. Esto va también, para arriba. ¿Dónde está Last of Us 1? Que no lo veo. Joder, pues al lado de Red Dead 2. Sí, va, eso va a leyendas. ¿Al lado de Red Dead? A mí sí. A mí va a leyendas, ¿eh? Este es Last of Us, ¿no? El que estoy moviendo. Sí, 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 sí. Vale, vale. Esto arriba. Va en leyendas, ¿no? Para mí sí. Luego ya a ver qué dice la gente del chat, pero... Y Red Dead Redemption 2, que está ahí al lado, yo lo metía en el mismo. Vale. Claramente. Red Dead Redemption 2 también leyenda. Para mí sí. Hombre, no. Yo diría. Para mí sí. Estás flipando. Bueno. Estás flipando. Arthur Morgan Biotean, tú. Tú. Si fuera el 1, igual. Pero el 2. Mira, Witcher 3, que está ahí. Witcher pero 3. Si el 2 es mejor. ¿Dónde está el Witcher? Mira. O lo tenías encima del ratón. Ese es el Majora's Mask de Zelda. ¿Dónde lo pongo? Hombre. Segundo o tercer plano, diría yo, ¿eh? Segundo, sí, segundo. Bueno, va, seguimos. Shadow of the Colossus. Uf, es un muy buen juego, ¿eh? Es juegazo. ¿El tercero? Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Venga. Luego se puede mover, ¿eh? Primero, segundo, si vemos que alguna cosa no cuadra, pero... Decidme alguno más. Pero no... Ahí... Bloodborne. Yo veo un montón. Juegazo. Yo no tengo. Bloodborne te permite poner en el tercero como abajo. Y bueno, no, segundo está muy guay. Demasiado abajo. Segundo está muy guay. Sí. Vale. Yo lo veo bien ahí con el Bayonetta y con el Red Dead 2, la verdad. ¿Y el Dark Souls 3? También. Por no decir leyenda, pero. En el tercero te lo pondría yo, Dark Souls 3. ¿Por qué? Sí, ¿eh? Vale. ¿Por qué? Porque me parece que Bloodborne es superior a Dark Souls 3. Vale. Bueno, pues como experto, te lo aceptamos. Aceptamos, cámbialos. Baja Dark Souls, eso es. Bueno, mira. Y Sekiro, está ahí. Podemos hacer el pack from ya. Está el Dark Souls 2, que creo que es de los buenos también, ¿no? Dark Souls 2 se considera el peor. El peor, vale, no se pregunto, yo qué sé. Ahí, con el lobo. Dar Souls 2 con el logo del Zelda, ¿eh? Lo de poner el Zelda y el ahí. Sekiro, por ahí, que no lo veo. Yo lo he visto, ahora mismo quinta, no lo veo. Ahí está. Ahí. Y Dark Souls pues 1 también lo veo. ¿Sekiro qué? Pondría... ¿Con Bloodborne o no? Uf. Es que claro, es... Yo creo que lo pondría con el Dark Souls. Aquí pero... manda Team. El Dark Souls 3, ponlo ahí. Porque me parece mejor, pero bueno, no llega a Bloodborne. Dice Makoki que muy barato entrar en leyenda. Por Last of Us. Last of Us igual lo podemos bajar a... no sé, ¿eh? Igual lo podemos bajar a ese. ¿O no? Pues puede ser. Con Bloodborne... igual bajaría el... Ya estamos haciendo cosas raras. Sigo sin ver el Zelda, que conste. Sí, yo sí lo he visto, así que estoy tranquilo. Está el Ocarina, está ahí, así que todos tranquilos que ya llegará el momento. Mario 64. Arriba el leyenda. Todo. Por supuesto que sí que es leyenda. Y ese Majora's Mask, bájalo. El Zelda que está en ese, bájalo. Bájalo a amarillo.
Amarillo. Sí, este es que tampoco es de los mejores Zeldas. Igual alguien se te enfada, que lo sepas. Bueno, que hablen. Esto, los tiers son así. Bayoneta, otro Bayoneta. Aquí es el 1 y el 2. A lo del 1. Machacabotones, un drifteador. Aquí está el Red Death. A lo del 1, a lo de este, no, por debajo. También un poco por debajo del 2, Venga. No sé qué dirán Sorondo y vosotros, y tú mismo. Yo pienso igual. A ver, que la narrativa de Rockstar en general me gusta mucho y tal, pero yo creo que consiguieron superar el guión del Red Dead original con el 2. Y conectarlo. Manteniendo la estructura exactamente igual y conectándolo a la perfección, para mí superaron el guión. Vale. Así que para mí está por encima el 2 que el 1. Pues entonces así. Venga, vale. Me encanta. Porque castigo al Red Dead Redemption 1 y le hace bajar al 2. De rebote. No, pero está bien. Yo lo veo bien. A ver, he puesto el Deus Ex en C. Es un buen juego, es muy divertida la historia y todo el rollo, pero al final tampoco estaba tan bien redondeado. El Fortnite... Es un poco duro, ¿no? Tendría en B. Un poco duro y ha sido. Porque el Deus Ex, tú piensas que tiene muchas opciones muy guays. Sí, lo sé. Pero ¿cuál de los Deus Ex es? El último. El último. ¿Mankind Divided o cuál es? Mankind Divided. Vale, pues al C. Y si eso es el Human Revolution, al B. Te crujo mañana, solo. ¿Qué? A ver, Fallout 3, que lo estoy viendo ahí. Y New Vegas. Abajo. No, hombre, no. Para abajo. Arriba el todo. A ver, vamos a discutir. Final Fantasy VII. Todo es una mierda. Todos, en fin, a India. Leyenda. Sin dudarlo. Yo creo que leyenda, ¿no? Sin duda. Tiene que estar ahí. No me tiembla el pulso para rajar de Final Fantasy. Ni por un momento. Es que no. Ya está el Bioshock 2. ¡Guau, Dios! ¡Ah, el 2! ¡El 2! ¡El 2! Ahí pone Bioshock 2. A basura. Basura. Yeah, yo creo que se puede. No, se puede librar de basura por piedad. No. No. Bueno, pues puede quedarse ni he jugado ni quiero. Está de vale, venga. Espérate. Bioshock normal. A+. S incluso diría yo, S. Para mí igual sí. A+ por ahora. Witcher 3 también. Yo diría que ese. Witcher 3 sí que te acepto el S. Y eso que no lo he jugado. Sí que lo he jugado, ¿no? Yo no. Lo tengo. Pero yo. ¿Qué decís vosotros? A+, S, leyenda, ¿qué opináis? ¿El Witcher 3? Sí. A ver, yo personalmente lo pondría en S. Sí, yo creo que está bien, pero ahí. Eso es cosa mía ya, sí, eso. Pero bueno, Bioshock 1. Continuemos. Bueno. John ha dicho un juego que... A ver, esto sí que puede ser discusión. Sobre todo por... ¿Está de vale? Sí. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Abajo? ¿Abajo? Derecha. Abajo. La otra derecha, la buena. Es que yo solo veo juegazos, tío. Ahí está. Stardew Valley ese. Oh, hostia, te estás pinchando un poco, ¿eh? Mira que yo soy fan. Pero te estás pasando un poco, ¿eh? Bueno, A+. Aún y todo te estás pasando un poco, yo creo, pero no sé. A la misma altura que el Red Dead Redemption y Zelda, Majora's Mask. Es que igual ni eso tampoco, pero... Bueno, pues con Fortnite. No. Ahí sí, un B está bien. O sea, un juegazo. Juegazo, pero... Pero tampoco vamos a volvernos locos. Marco, qué rajando, qué flipas. Puto Marcos lo ha puesto al lado de las tofas hasta arriba, ¿vale? Y de Bayonetta, no, hombre, no. Tanto no, pero sí, es un juego. Joder, juegazo, tío. Dice putos zumbaos, que lo pongamos en basura.
A ver, hay No, algún no, no, Pokémon no, por no, ahí porque costo. van todos abajo, ¿eh? ¿Cómo? Si encontramos algún Pokémon, todos abajo, ¿eh? Ah, Hay sí, un joder, Pokémon, que si hay sí un que hay, sí Pokémon que hay hay. varios. Pues ya los Mira, puedes ir poniendo abajo, no pasa aquí nada. está Pokémon Rubí. ¿Abajo dónde? ¿En basura? Sí, si quieres más Joder. abajo yo te dejo, pero todos en basura los Pokémon. Yo no he jugado. Sí, he Pero. jugado, tío. Sí, yo Sí. sí los he jugado y me encantan, Pues, cabrones. ¿te encanta? Venga, pues bueno. de. Pero los Doom. trastornos de estos no están aquí bien Doom, vistos. el primer. Hostia. El Uf, Doom. pero el primero es peor, ¿eh? Yo creo. ¿Cómo? ¿Peor que qué? Que Primero se refiere el... al de 2016, creo, ¿eh? Sí, lo sé, sí. Sí, va ahí, sí. Pero yo creo que el 2016 es mejor que el Eternal, ¿tú Hombre, crees? por a mí me mola supuesto. más, ¿eh? A mí me mola más. ¿El qué te mola más? El Doom de 2016 que el Hombre, por Eternal. supuesto, o sea, por favor, o sea. Vaya, vaya. Pero yo lo ponía en A Plus, ¿eh? ¿A Plus? Sí. Sí, eso sí. A ese no, O no sea, llega. pues entonces, escucha una cosa. Si tengo Es que que, bajar. ese es muy Escúchame leyenda, ¿eh? una cosa. Escúchame una cosa. Si tengo que bajar Doom a A Plus, van los dos bayonetas detrás de él. Ay, vale, me sirve, me sirve. Vale. Negocios. Ahora que no estás hablando, Vale. bájalos hasta abajo. Mientras no hay otro hack and slash por encima del bayoneta, todo correcto. Bueno, eso habrá que debatirlo y discutirlo. Du el Bueno, Doom eso. AB, dice por ahí el Makoki. Siempre, loco. Loco. Mano Mira, dura. Doom AB y baja estar igual. Ocarina of Time, venga, súbelo ya, que me estás poniendo nervioso, Sí, que está Ocarina ahí. of Time lo ponemos en arriba del todo. Decís Venga, súbelo ahí, ya. y ahí es como muy abstracto, no sé dónde es ahí. Arriba del Arriba del todo, todo, tío. arriba del todo. Arriba del todo. Arriba del todo, ¿dónde? Ocarina of Time. No, el Ocarina of Time digo que lo pongas arriba del todo, ¿Dónde no. está? Está abajo Abajo del del todo. todo, al lado del gris. Entre el gris, Sí, ahí. ahí. Pues súbelo, ahí está. Ahí está. Uf. Metroid. ¿Cuál es? ¿Es el Dread? No, todo, es el Prime, tío. Es que no leo. Pone Metroid Pero Prime. creo que es el Dread. Que no es el Dread, pone Metroid. No sé Vale, dónde pero es. bájalo, ¿eh? Que no voy Sí, a algo así, bajarlo. no No vas. voy a bajarlo, Bájalo ¿eh? al S si A quieres, la pero S, a la bájalo. S. Haz No te fíes. lo que quieras desde tu lado, pero no, no vas a poder cambiar eso. Qué zorrita. Hombre, eso es así. New Vegas, tío, que lo veo ahí. Y Fallout 4. O sea, y GTA 4. Que vaya dos juegazos. Resident Evil 2, también lo veo ahí. Venga, va, pues decid. A ver. Uf, todos, todos. ¿Todos Pero qué? vamos. ¿Por qué no vamos en el orden en que está ahí predefinido ya por la tier list? O sea. También, también. Yo diría que es. Venga, pues el ¿Qué? Undertable. Undertale. Sí, pero El es que aún Undertale, así no lo he llegado a es jugar. una. No Es una lo he jugado. locura. Hay demasiados juegos. ¿Pero queréis A ver, jugarlo lo hacemos o ni rápido. queréis? Sí, lo quiero jugar. No he jugado, pero me gustaría. Vale, este es el no sé Profesor qué. Layton. Está Este no bien, lo juego. aceptable. En Pues, sí, entonces B, a C, ¿hemos C o jugado a, D. ¿hemos jugado a alguno de nosotros? Sí, yo sí, a los tres primeros de la DS. Así que Vale. ponlo, está bien, está bien. C. Sí, no mata, sí, ahí. Killzone. Basura. Basura. Sí. Ratchet. ¿Cuál de todos? Bueno, vale. Media de todos, solo no, una media. Joder, es que sepas que era un exclusivo de la Play. Sí. El Killzone 2 de la Play 3 a mí me moló a saco. Bueno, venga, lo subimos. No, Lo he no, puesto sí. en D. Se puede quedar en basura si quieres, Ratchet pero. C. Bien. Vale, ¿el siguiente cuál es? Este no sé lo que es. No lo veo bien, pero Pero. ¿puede ser Zelda? No, no es Zelda. Eso, ni, el viejo ni puta idea, venga, Pues a no ver, sé, no no jugado. sabemos. No sabemos qué juego es, pues no vemos bien. Kingdom algo, Kingdom Kingdom. Ah, el Hearts. Kingdom Hearts será. Pues venga, ahí se queda. No quiero jugarlo, venga. Yo no Bueno, sí. juego. Pero, ¿alguno de nosotros nos gustaría jugarlo? La verdad es que no. Venga, ahí se queda. Mezclar Pues. Disney y A ver, llaves la. gigantes Fallout 3. y anime, no. Dejamos una que sea, no lo he jugado y punto. O sea, ni me gustaría ni estas, no, no he jugado. Y para adelante. O sea. Fallout 3, va.
A. Yo diría que A. Bien. Halo. Tres. Lo veo bien. Tres. Halo tres. Halo 3 es de los buenos. Pues no sé, yo. Al B. Mínimo B. Igual te estás pasando, con el Doom, Sí, ¿eh? yo creo que ahí nos hemos subido. Mira, ahí podría ser, pero Ahí yo podría digo la ser, B. sí, venga. Mass Effect. Mass Effect. A la B también. B. Sí. O A, ¿no? No sé. Yo Que no la B está juego. muy bien. Yo no juego. Yo lo dejaría en A porque me paso la trilogía entera, pero Pues bueno. entonces bajamos el Halo 3 al B. Que está solo el Stardew Valley. Ojo que viene Assassin's Ah. Creed. Y es el 2, que es el mejor de todos, ¿eh? Y Sí. ojo que aquí igual. A ver, Atalaya yo diría que muy bueno. Maestro. Assassin's Creed, te digo que A. Si fuese Fue último el primer juego que me pasé en la Play después 4. Atalayas. El Es el 2 es 2. muy bueno. Llegaste como una generación tarde, Sí. pero el 2 es muy Yo bueno. llegué una Hubiese generación sido. tarde, tengo que decirlo. Y. Ah. Sí, venga, Bien. vale. Sonic Sonic. Basura. Adventures, ¿no? No, es Generation. Ah, Sonic Generations. Pff, Venga, basura. basura. Ya. El Bioshock Infinite. Ojo aquí, esto es jugadazo. Hostia. Oh. Ese mínimo. Sí, Yo diría sí, ese. sí. O sea. Sí. Ese. ¡Ese! Ese, Ese. ese, No, no, ese. al lado Sí, de la los. obra No, no. maestra, tú. Venga, tú. Es mejor que el primero. No es mejor. Sándalo, si no lo entendiste, es tu problema. A ver. No te Chapa, pilles chapa. ahora. No, chapa, no es que sea mejor que el primero. Es que Bueno. está a la vez. Exacto. Para mí es mejor que el primero. A mí Para me mí gusta más no. el 3 que el 1. A mí me gustan los dos por igual. Bueno, pues Sí. ahí lo dejamos. Bien. Sobre Bueno, todo si venga, te vale. juegas los DLCs. Farc, yo Por me los llamarlos de jugué. alguna manera. Far Cry 3. Basura. Bueno, que es Venga. el. Este es, bueno, un D mínimo. De, vale. Sí, porque. Borderlands 2. Yo no lo he jugado, pero Yo no quiero. puedo hablar aquí, pero esto sí que lo he jugado, Sorondo, por lo menos, creo. Sí, y lo pongo muy alto porque tiene una. A mí me gustó mucho, tiene una elevada diversión y una. Tiene muchísima jugabilidad posterior a pasarte el juego, la verdad. Así que una yo creo que se merece. Bien, pues A plus ahí. al Borderlands 3, Igual te has hinchado, ¿no, loco? Makoki, por favor. Espera, He dicho A. un segundo, Bueno, un estamos segundo. hablando del Makoki, por punto. favor. A ver, un segundo, por favor. Makoki, por favor. ¿Borderlands 3, A plus o A? Y, o sea, ¿dónde va cuál? ¿Primero el Borderlands 3 o el Borderlands 2? Dilo él. Bueno, Sorondo ha dicho A y Makoki dice A plus, así que ahí va a tener que andar entre uno u otro. ¿Borderlands por ¿Cuál? encima de Doom o me Uno en desuscribo? cada, sí. Se puede bajar Doom, no hay problema. Pero ¿cuál va por encima, el 2 o el 3, Makoki? Te diría que todos. Bueno. ¿Sorondo cuál prefiere, 2 o 3? El 2, dice. Pues intercambia el Doom y el 2. Está, ¿no? Mira. Creo Ya que está, ya está, ya el está. Ya 2, está, ¿eh? tienes Creo que el 2. el Hostia. Borderlands 2 en S. Hostia, duro eso, ¿eh? No pienso bajar el Doom al nivel de A, así lo digo. Pues Pero, dos y pon. tres, pero el Borderlands 2 y 3 para mí pueden ir juntos tranquilamente. Sí, ponlos todos juntos. No, Ponlos porque el 2. tengo. No, porque si no se me desuscribe Bueno, pero sí. Pues ponlo Makoki. una casilla por delante. Creo que no has entendido cómo va la cosa. O sea, Mira. que ya está. El señor Mira. Marcos Venga, Medina seguimos. dice Voy a que los dos aceptarlo, van juntos. pero a Dragon regañadientes. Ball. Van Dragon Ball, que juntos. es Kakaroto. ¿Cuál es Van el que juntos. Dragon Pero Ball. ¿sabes por qué lo dije? Bueno, vale, voy a aceptarlo. ¿Qué Dragon Ball es? Bueno. No los he jugado, así que los dejo. Budokai Tenkaichi, chaval, qué juegazos. Creo que ese es el Budokai Tenkaichi. Eso es un juegazo increíble, ¿eh? Una A. Por lo menos. Una A, le damos. Ah, pero ese es el 3. Pues el 3 a la B y el 2. Este es el 2, el que vas a poner ahora. Ese a Este. la A. No, eso es Claro. Final Fantasy X. Este es Eso para final. arriba, chaval. Ese se puede ir a su casa si quiere. Eso para mí, A plus mínimo. O Nada. ese, es que para mí es ese, el Final Fantasy X, pero bueno, El eso 10. ya cada uno. Para mí sí, es que es de los mejores, el 10, Ah, Final pues estás Fantasy es la disociando. hostia. Este, Este aquí. al A plus. A plus. Ponéis Así es. muchas cosas, pues, ponéis en el A plus, ¿eh? Subir ese Pokémon, no me Bueno, pues baja jodas. el Doom, La ¿no? gracia, ha hecho gracia lo de Pokémon, pero subirlo, no toquéis. Toquéis los huevos.
Ya, con Pokémon. Hombre, pero es que piensa que es mucho más fácil definir una plus que un leyenda. Yo Pokémon no voy a hablar. Luego te dicen, Arriba. Galaxy, arriba del todo. Que se es muy rinda. barato hacer leyendas. ¿Qué es esto? ¿Eso Que qué es? no No lo entiendo. sé. ¿Alguien sabe qué es eso? No lo he jugado, venga, no hay problema. Si no. Pero quiero, por si acaso. Pero, vale, bien. Este es un Kingdom Hearts. Pues no lo he jugado. No lo he jugado. Venga. Ni Te lo queremos. siento. Assassin's Creed 3 Ah. está guay, está guay. Un A. ¿Eso qué es? Ah, no, pues un B, claro, que en el A está el otro. Pues un B, un B. Assassin's Creed ¿Eso qué 3. es lo que acabáis de poner? ¿Qué juego es? El Assassin's Creed Assassin's 3. Creed 3. Está guay, está Ah, guay, ¿eh? La está guay, segunda sí. parte de Ezio. Sí, No, sí, no, sí. no. No es Ezio, es un. Call of Duty, Es un señor de. Un indio de estos. Apache. ¿El 3 no es Ah, sí, Ezio? el hijo Sí. del coronel, ¿no? El del 4, es el hijo del 4. Call of Duty a No, ese basura, no chavales. es el hijo del 4, es el nieto del 4. Ah, Eso es, eso nieto. es. Bueno, Sí. ¿cómo? Chicos, Call of Duty a basura, sí, ¿no? Eso no me Pokémon toca. más que Según cual sea, Stardew, si es el amenas. 2, ¿no? Pues es justo el 2. Es el 2. Sí, El el Modern Modern Warfare 2. Warfare. Ah, no, no, entonces se puede ir un poco más para abajo. El Modern War, ¿estáis hablando? Sí, en el D. Yo lo ponía en el D. Vale. Grand Theft Auto, basura. Sí, no, hombre, no, tú. Hombre, por ¿Cuál de supuesto. basura no? El Basura no, 5. loco. Vale. Que no, claro que no, tío. Yo lo ponía en el Basura. A. Es verdad, no lo he jugado ni quiero, ya está. ¿Estamos locos, Eso es tú? otra, ¿Qué marcos? eso es otra cosa. ¿Eh? Que GTA V es un juegazo, tío. Una cosa es que sean unos pesados y lo vendan 10 años seguidos, pero el año que salió GTA V, todos nos la gozamos como perras. Sí. Eso tiene que ir, Sí. no sé, poner donde queráis, pero Mira, positivo. si lo quieres dejar en ni he jugado ni quiero, vale, adelante, pero en sí es un juegazo. Que ya nos dan la caca con eso muchísimo, pues sí, también es verdad. Otro Prey yo no Pokémon. juego. Prey, no sé cuál es Prey. Yo sí sé cuál es, pero no lo juego. Bueno, pues ese Bueno. queda. Este. Half-Life, para Los arriba. Half-Life. Ah, sí, tiene que estar. ¿Dónde? Arriba del todo. Assassin's Creed Origin. John, hablas. Yo le daba una D. Sí, yo creo que va a ser un poco cuestión de cada título un piso más abajo. ¿Eso qué Gris. es? Gris. Gris. A mí me gustó, pero tampoco me flipó. Por ahí, por debajo de Stardew Valley. Es que si Stardew Valley está ahí, va por debajo. Ahí, sí, en la D. Esto no sé Dead qué es. Island. Dead Dead Island. Island. Meh. The Line. Este no lo he jugado, la verdad. Venga. Crossing. Animal Crossing. Este sí, arriba, ¿no? ¿O qué? Bastante arriba, sí. No es el de la. No es el de la Es el Game. de la DS. Ah. Por ahí, sí, no sé, por ahí. B. Sí, es que es el peor de los tres, la verdad. Venga. Para mí. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball 2. Yo no he jugado esto. Vale, pues. No soy de Dragon Ball. What Remains of Edith Finch. Guapo juego, la verdad. Sí. Sí, está bien. Está guay visual. O sea, rollo ahí muy. Sí, ahí por ahí con el Walking. gris. God of War. Walking Simulator. God of War. Es el 3, ¿no? El 1, ¿no? El 1. El 1. El 1. No lo he jugado. Sorondo 2 sí que los he jugado. Y Team igual también. No, Tim, no creo. ¿Lo qué? Go 1. Yo le daría una. Pues, uf, lo empecé, pero está guay, está guay. Pero no Assassin's es. Creed Odyssey, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Black Flag. Los tres, va, ¿a dónde van? Primero basura, para mí. Odyssey ¿Cuál? basura. Odyssey basura. Yo no lo he jugado, así que me quedé la Brotherhood, chapa. bien. Brotherhood Muy está bien. junto con el 2, Ah, vale, es el ¿eh? que no he jugado. Este es el que no he jugado, sí que este sobrando dice, pero creo que es de los mejores, sí. El Brotherhood. ¿No has jugado la Sí. Hermandad?
Es el único que no he jugado, tío. Pues es de Ezio, que movida, mola, mola. A mí Black Flag me encanta. Yo, a ver, es que este es como si hubieran partido el Assassin's Creed 2 en dos juegos. Yo lo pondría junto al 2. Lo he puesto junto al 2. Yo ahora sí que lo he jugado. Lo Batman. Batman. Vienen aquí. El Batman el Arkham Knight está bien. También. Bueno, pero tanto como para... Ya, pero igual tanto no, Hombre, está bien. Está mejor que Stardew Valley. C o D. Está Sleepouse. C o D. No voy yo a prefiero ponerla. Pokémon que Batman. Pero bueno. Yo prefiero Batman que Pokémon. La vida es así. Y este también. A mí Pokémon me causa epilepsia. Call of Duty no, basura. El de Mario este, una buena S. Es el 3D World, Más una S yo no le ponía nada. Yo lo bajaba a la vez. Sí, lo bajaba uno o dos. Para mí no es de los mejores Mario, ni de cerca, pero bueno. ¿El Zelda Wind Walker? Puf, para mí esto mínimo S. Mínimo S. Hostia. No está a la altura de Locarina, pero pero para mí casi, No sé cuál es este de la DS. Es un Pokémon, si no me equivoco. Pues otro con Pokémon. Celeste. Otro que va con gris. ¿Eso qué es? Forza, no. Esto es Counter Strike. Deathloop, puede ser. Counter Strike. Counter Strike, solo por respetos hay que ponerle buena altura. Sí. Es el CSGO, si queréis ponerle bien. Solo por respeto. Sí. Ya no es cuestión de. Yo no lo he jugado, pero es respeto. ¿Cómo que no has jugado? Todos hemos jugado Counter Strike, Marcos. Yo no he jugado. Si has estado en un ciber, has jugado Counter Strike. Eso seguro. Venga, va, que se nos hace tarde. No te acordarás ahora mismo, pero claro que has jugado Counter Strike. Que no he jugado, tío. Me acuerdo perfectamente cómo jugabais vosotros y yo no he jugado nunca. Vale. Crash Bandicoot, sin más. Una, como mucho. Sí, menos incluso. Sí, B. Cuphead no he jugado. Yo Cuphead no he jugado tampoco, la verdad. Uf, Cuphead sí que tiene que ir para arriba, Mínimo A plus. Mínimo. Pues creo que decides tú, porque yo tampoco lo he jugado. Pero yo tampoco sí lo he jugado, así que hablar tú muy verás. Bien de él. Así que. Es que. Visualmente es la polla, eso va a empezar. Pero es la polla. ¿Esto qué es? ¿Persona? No. ¿Esto qué es? El viejo ni he jugado. Ni quiero, venga. Esto tampoco queremos. Dark Souls 1. ¿Dark Souls 1 qué? Eso es A plus, por lo menos. Por lo menos, el 1. A la S igual. Uf. ¿Mejor que Bloodborne? Es que no, mejor que Bloodborne. A plus. A plus. Death Space 2. No he jugado. Yo tampoco. ¿Sorondo? Eso que vote Quintan. ¿Qué Quintan? Lo que diga Quintan. ¿Qué es esto, tío? No lo veo, tío. Devil May Cry creo que es, Lo que no sé. El 5. Pues es muy buen juego. Una sí, para mí sí. Vale, entonces bajo un poco el Cuphead. ¿Qué es lo siguiente? Algo anime, manga, no, pero no sé qué es. No he jugado. No he jugado ni quiero, Divinity. Divinity. Eso es el canal de televisión. Otro Dragon Ball, madre mía, qué pesadilla, no he jugado. Tío. No he jugado. Dragon Quest Builders, este le encanta a Quintan, pero nosotros no lo hemos jugado, yo creo. No lo hemos jugado. Grand Theft Auto. El 4. El 4 tiene que ir arriba. Encima del 5. ¿Dónde está el 5? Ya ni me acuerdo dónde me está. El 5 está bastante arriba. Joder, me encanta. No, A plus. No voy a poner A plus. El 4 igual es mejor, Pues baja al 5. Vale, acepto. Prefiero el 4 en Apolus, pero bueno. Sí, yo también, pero bueno. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Que yo lo subiría el 4 un poco, uno más. Ay, sí, sí. Pesadilla. El 4 es un puto juegazo, la historia es brutal.
Y cuando salió fue un megatón en la Play 3. Es que sí, ese juego era una hostia. Es que fue un puto megatón. ¿Qué es esto? ¿El Fallout New Vegas? No, eso, no, sí. Eso es el siguiente. Ese es el siguiente. Eso no sé qué cojones. Ah, coño, es que lo veo más pequeño. Ah, eso es, esto es el Enter the Gungeon, chaval. Es todo guapo. Ponlo. Yo no lo he jugado. Mira, te dejo una B. Te dejo. Está muy divertido. Te dejo. Te dejo poner una B, pero está muy divertido, ¿eh? Está muy guay. Fallout New Vegas. Esto A, por lo menos. A mí. Forza 4. Yo no lo he jugado. O al 5, pero 4 no. A ver, es un buen juego, pero no deja de ser un juego de coches. Tampoco vamos aquí ahora porque, una C. Porque tiene un guapo, tiene guapos gráficos y todo lo que tú quieras, es divertido y tal, pero no sé. B. Una C. B por meterle un poco B. Más de chicha, pero tampoco. San Andreas. Pues debajo del 4. O sea, con el 5. Para mí igual sí. Sí, ¿no? Hollow Knight, este Metroidvania, se merece un buen sitio. Uah, ¿eh? Hollow Knight es la hostia. Este lo hemos jugado todos, sí. Mínimo, lo que digáis. Mínimo una. Vale. Sí. Es la hostia. Bueno. Otro Pokémon por aquí. Que están todos, tío. Qué pesadilla de juegos. Sims 4. Qué cabrones, tío. No entro. O tu mujer te mata. Fallout 4 por debajo del New Vegas. Sí. ¿Dónde he puesto? Y del 3. B, una B o así. A la B. ¿Qué, esto, no sé qué de Storm, no sé lo que es. No hemos jugado, venga. Creo que es Naruto. Bueno, sí, ah, sí, es Naruto. Da igual, no hemos jugado. O sea, yo no he jugado ni quiero. Con los Dragon Ball, yo los ponía ahí. De hecho, creo que son mejores que los Dragon Ball, los de Naruto, ¿eh? Pero bueno, que no me maten por el chat. Resident Evil 2, el remaster. El remake. O sea, yeah. Remake, perdón. Esto para mí. Bueno, es que aquí yo soy muy fan, ¿eh? Pero. A mínimo. A plus, ¿no? Ah, bueno, a plus si queréis incluso, ¿eh? Sí, sí, yo no os voy a decir que no. Spider-Man. Buah, no juego ni quiero. Hostia, Mario Kart 8. Bien para arriba. Iba. Mínimo A plus, chaval. Mario Kart todos son muy buenos. O sea, es que eso no hay. Vale, no os diré yo que no. Vale, pero otro Pokémon, Life. Venga, otro Pokémon, venga, otro Pokémon. Es mi favorito este, tío, súbele uno más. Venga, un escaloncillo más. ¿Cuál era este? ¿Qué era este? Sí. Sí. El blanco y negro, tío. Súbelo. Ahí estás. Mortal Kombat. No lo he jugado. D. Soy más de Street Fighter. Nier Automata. Eso para arriba, ¿eh? A plus. Una, diría yo. Una. Una. O a plus incluso, ¿eh? Bueno, no sé. Ah, dejémoslo en A igual. Digin Light. Eso es. Digin Light. Te mola a ti, ¿no? Eso. Sí. Juego cooperativo que flipas. Que... ¿El de zombies y parkour? Sí, yo creo que deberíamos jugarlo todos. Es una. Una, ¿eh? Sí. Yo creo que. Yo no juego, ¿eh? Pues si tenemos juego, ocasión, sí, yo lo haría en cooperativo porque mola mucho, mucho. Ese juego no ¿qué es pasa. Eso que toca ahora, chavales? No sé. Tengo ni idea. Pues lo ponemos en el jugado y a correr al campo. No juego. Marcos poniendo cosas sin decir nada, ¿eh? He visto un ratchet de ahí que está por algún lado. Modo truco. Otro... Mario Kart Odyssey. Venga, Mario Kart Odyssey. O sea, Mario Kart Odyssey. Super Mario Odyssey. Super Mario Kart Odyssey. Estoy ya dormido, tío. A plus, yo creo sí, que A plus. Sí, A plus. O... Sí, A plus. Sí, sí. A mí A plus. Vale, el que viene ahora, el que viene ahora eso es no hemos jugado, que es de los de la llave y la espada, estos de. No me acuerdo el nombre. No sé. Black Ops 2. ¿Eh? Black Ops 2 es bueno. Es un Call of Duty, pero es muy bueno. Es el que trae. O sea, los zombies y todo esto está muy bueno. A la vez. League of Legends, o como se diga esto. El LOL. Ni quiero, ni juego ni quiero. Yo os he jugado y no está mal, ¿eh? Uf, pero todo lo que implica. C. Minecraft. Una D. Minecraft es juegazo, ¿eh? Ojo, cuidado. Minecraft ríete, pero de A no baja. Bueno, venga, aceptamos. Persona 5. Esto es juegazo también. Esto es respeto, A+. Sí. 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 No, leyenda claramente, dice Makoki.
Otro Pokémon. Venga, Pokémon. ¿Dónde están los Pokémon? Aquí. Otro Y Pokémon. otro. Venga, más. Sony Manía, creo que es de los malos, ¿no? Yo lo he jugado, no, pero no es ni de Sega, es un fan-made que está bastante guapo. ¿Cuántos juegos hay de Pokémon? Pues todos, creo, ¿eh? No, pero digo, o sea, no en la lista, sino En en... general. Sí. Uf, generaciones creo que van por la décima o algo así. Luego aparte hay un montón de spin-offs, que si el Stadium, que si Pokémon Snap, que si Pokémon Selva Tropical, que si Pokémon vamos al Lidl. Hay Voy mil, a vamos. buscarlo. Resident Evil 3 por debajo del 2, ¿eh? ¿Cuántos juegos de Pokémon Y el 7. hay? Para mí por debajo del 2 Hostia. también. Pero no os ¿El quedéis. 7 qué? Compañía Nintendo, 91 juegos de Pokémon. Hola, hostias. Bueno, a ver, los que quedan tampoco es que sean la Me sobran polla. 90. El Bueno, está el Skyrim, un Smash ahí, juegazo. ¿eh? Y Un el poco. Skyrim. El Y Skyrim es un juegazo. Uncharted. Smash. Smash arriba. Smash a plus, Smash vamos. ese. Bien, Ese. ese. De ese no Ese. baja. Es el Smash. Mejor juego de peleas. Bueno, chavales, que Vale. son las 11:30. Vamos a parar con esto para. Ha estado bien. Mira, oye, mirad. Vamos a parar porque ya se nos echa el tiempo encima. Y nos queda pendiente antes de zanjar el programa de hoy las ventas de Japón. Es cierto, es Venga. cierto, bien. Se acepta. Team Thanatos es anti-Pokémon y luego le gusta Minecraft. Váyase a casa. Bueno, Pokémon se puede ir ventas de a puta Japón. madre. Bueno, pues ahí estamos con las ventas de Japón y aquí qué vamos a ver. Lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? A ver, Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente. Nuevo juego que se ha puesto en primera posición para Switch. Mario Party Superstars, que llegó el 29 de octubre, vuelve a segundo puesto. Battlefield, que salió esta semana. Tercer lugar de la lista de los 10 más vendidos de Japón. Shin Megami Tensei. Cuarto lugar, Battlefield para la PlayStation 5. Quinto lugar, Ring Fit Adventures, Animal Crossing, Minecraft, Mario Kart, Super Smash Bros. Serán los cinco siguientes clásicos que nunca dejan de abandonarlos entre los más vendidos de Japón. Además, tenemos entre las cosas más vendidas la OLED, que ha vuelto a reinar después de varias semanas en las que no se estaba vendiendo tanto como la Switch normal, para adelantar a su propia hermana Switch clásica y la Lite, que las tres lideran las consolas más vendidas del mercado. Más de 100.000 unidades la gente aprovecha en los Black Fridays de Japón para llevarse a casa consolas maravillosas. Luego está la PlayStation 5. Las series X y S, que la verdad que han dado un pequeño saltín ahí, subiéndose, vendiendo incluso más que la PlayStation 5 digital. New 2DS y PlayStation 4 serán las consolas menos vendidas. No, perdón, la menos vendida será la PlayStation 5 digital. Pero bueno, ahí están las menos vendidas. Que nada, que es que no llegan ni a sumar 1.000 entre las últimas tres. Así están las cosas. 11:30. Vamos a intentar terminar el tier list. Así. Si no queda nada, ¿no? ¿Qué quedaba abajo? A ver. A ver, ¿qué queda? Tenemos el. Stormy, tal, estos. Sí, yo no los he jugado, pero deben estar bastante guapos, la verdad. Con el profesor Layton, yo los ponía que estaban por ahí. En la C, o no sé dónde los. Sí, la C, venga. Vale, más o menos Es rollo bueno. aventura gráfica y tal. Saints Row es juegazo, pero no sé si me los he Silent puesto Hill. directamente. Dos. Sí. Alá. Ah. Bien. Spider-Man. Spider-Man, Es ese está muy guay. divertido. Es divertido. Pero es Sí, a la repetitivo. B. Es un B. poco Assassin's Creed. Eso es que es verdad. Es un poco. Spyro the Spyro the Dragon. Dragon. Hombre, a ver, Spyro the Dragon.
A plus o Sí, A. hombre. Sí, loco. Si es una mierda, tío. Eres Baja tú. eso. Si es Alá. una basura de juego, tío. No me Venga, hombre, fastidies, por cállate, hombre, favor. cállate. Qué No nostalgia, tío. Spiro del agua. ¿Qué me va, tío? toques, no me toques los cojones, ¿eh? Un C, como mucho. Sí, claro. Una basura de juego era el Spiro El del que agua. se va a llevar tu Pokémon preferido, que va a terminar en basura, ¿eh? No seas cabrón, ¿eh? Spiro El del Mario agua, tío. Maker. Mario ¿El Maker Mario mola. Maker qué? Está chulo. Está Está bien. guay. Yo lo pondría en un B. Venga, O sea, que esté Mario. el Mario Maker por debajo del Spyro de Dragón. Sí, la verdad que me duele, Es para mataros, ¿eh? Bueno, vale. Baja eso. No voy a bajarlo. De B no Así, así. bajo. Me parece divertidísimo. En su momento Venga, Mario me. Sunshine. El Mario Sunshine. No lo he jugado. ¿Dónde has puesto el Maker? No es de los mejores, la verdad. De hecho, ha sido de los más criticados, incluso de los peores, podríamos decir. Sí, pues a mí Yo me lo moló tengo. mucho, tío. A mí también, a mí también. Pero lo de la manguera y eso no le gustó a la No, pero la gente. gente es estúpida. O sea, yo no tengo por qué Sí, hacer con el caso a Majora's la Mask, gente. ahí está bien, Nosotros pero que incluidas, ¿eh? es otro incomprendido, la verdad. La verdad que fue un buen juego para la GameCube. No entiendo Sí, qué Tekken pues. 7. Vemos ahí, puede Ah, ser. yo por mí no he jugado ni. Ah, no, sí que he Tampoco. jugado. Sí que he jugado basura. Terraria. Terraria. No he jugado. No, ni quiero. Bueno, Binding of Isaac. Binding of Isaac. Está guay, está Está muy guay, guay tío. el Está Isaac. guapo. Lo ponemos aquí, en D, en C. Yo con el Cuphead lo veo bien, ¿eh? Sí, con el Cuphead lo pondría. Es un veo. Sí. El Skyrim está guay, un Eso A. tiene que estar bastante arriba, ¿eh? Yo no sé, El A por A. lo menos. A Vale. plus, pon A igual. plus igual también, ¿eh? Bye. Podría Es que ser. Skyrim está muy, muy Yo no he guay, sí, jugado. tío. Paladins, ponlo Paladins. en. No quiero jugar. O Basura. sea. Sí, basura si quieres, que sí lo he jugado ¿Podremos yo. permitirnos un basura ahí? Sí. Uncharted. Es la El 3. trilogía Ah, primera, la con lo trilogía. que Ah. A plus mínimo. A plus, vale. Vale. Bueno, igual sí. Este no he El jugado ni Doki Doki este. quiero. Tomb Raider B. Como mucho. Bien. Sí, o C. C. Venga, va. Sí, aquí estamos vacío. Ni, no sé qué es Hacker esto is así. Every. Pa' su casa, que no lo No ha sé qué jugado es. nadie. Tomb Raider, otro Tomb Rise of Tomb Raider. Raider. Un C o así. Pues con el otro. Un 2. Este es uno Europa Universalis, ¿no? Es el de. Uno de estos de estrategia No o. sé qué es. Juegos de listos de estos. Creo que es el Europa Universalis 4, me suena. Juegos de listos. Juego de listos, perfecto. Entonces, leyenda. Pues No, hombre, no, no no. es ni ese juego, pero bueno, es del palo de juegos de estos de que hay que pensar mucho, hay que leer. Así que a su casa. Ojo, ojo lo que dice Niobe Blue en el chat, ¿eh? Espiro abraza a A Pikachu ver, y ¿qué lo dice deja Niobe? seco. Marcos, ¿has Uy, puesto Tekken espera un 7 en segundo. basura? ¿Qué Parece que alguien pasa se va a por el quedar chat? Que no sin lo veo. regalos de Navidad. Hostias. Ay, ¿dónde está aquí? Venga, Los tier que va. crean fricciones. Lo voy a subir a C, tío, pero. ¿Tekken? Venga, a la D y está. ¿Tekken qué A hace? ver, yo No creo soy que ni un él. Tekken nunca, nunca va a ser basura. O sea. No, No, basura no. pero una C Basura tampoco. no. Una Ese D, una es, D. entonces es mejor que D. Es C, venga, va. Sí, C. bueno. Es Venga. el primero de D. No sé qué es esto. Pero. Este último que está aquí. Yo tampoco sé qué es. Pues no quiero jugarlo. No lo hemos jugado. Bueno. Ya está. Pues ya está. Ahora descargar y para el Baserri. Y venga. Para que quiera cambiarlo. Monta un tier list en el Baserri, chapa así interactivo con imanes. Que la peña vaya yendo ahí. Con corchitos y Y le cazamos de hostias a la gente que. post-its Los en que el pongan. mapa, tier list Gilipolleces en el mapa, descalzados, descalzamos de hostias. tier list de vinos. Ya molaría algo así, de cervezas, que eso siempre Sí, da. cerveza es igual mejor. Montas ahí Ay. un pequeño tier list y la peña que vaya poniendo lo que quiera, lo que No, cree. nos cree un perfil en aquí, así que mira, ya está guardadico. Por si así en unas semanicas, si queremos, podemos volver a mirarlo y decidir si queremos cambiar algo, que se nos echa la. Bueno, así ha salido. Lo de arriba del todo yo lo veo bien, la verdad. Hombre, La arriba del todo parte está. de. Ahí sí creo que no había mucho que discrepar.
porque lo que no. Es que algunas cosas no he jugado, entonces si no lo he jugado, pues no lo sé. Por ejemplo, los Borderlands, pues no los he jugado. Hostia, Borderlands son juegazos, No los he jugado, entonces pues no sé. No puedo decir nada. Bueno. Ni bueno ni malo. Bueno, chavales. Bueno, chicos. Bueno, cuadrilla. Lo veo aceptable. Hasta aquí. ¿Alguna cosilla más? Son menos 25. No se está haciendo un poco pesaico. Ni un juego de estrategia, ¿eh? No sé. Cuando hacen tops de este tipo, nunca meten juegos de estrategia, tío. Bueno, de hecho, Empires podían meterlo, tío. El que te he dicho este, que no sé cuál era, es de estrategia. ¿Sí? Eso. Joder, sí, pues el hecho de Empires, el StarCraft, no sé por qué. No sé cuál es, pero. Estrategia para listos y luego está la estrategia en tiempo real, tío. Juegos de estos de pensar, que no, que quita de medio. Que son más que estrategias, son gestores. Vale, que pues, no los diferencio. No juego ninguno de ellos. O sea, me pongo a jugar, me agobio, tío. Hay mucha cosa en pantalla a la que atender. Un par de hostias te tengo que dar. Sí, oye. Y las recibiré bien. Pero seguiré criticando la mierda de juegos de pensar. Yo quiero pegar de hostia sin pensar en nada. Los pues que juega, pensar, juega a Loot Metal. Yo les pego de hostias a los bichos de los juegos. Pues tendré que jugar a Loot Metal, sí. Tendré que darle ahí un vistazo. Empecé el otro día con... Tengo que. Ah, mira, el otro día empezaste en Mayfair, pero este puede, Chapa te puede hablar de este juego. Mi compañero, el Pedro. Sí, está muy guay, el Mayfair en Pedro. Sí. Está guapo, ¿eh? Sí, muy guapo, muy guapo. El del banano. Cuando vas en el skate y a dos manos disparando con las lianas y vas, está guapo, tío. Spoilers, ¿no, hombre? Y encima, a ver si aquí van a... Tiene un rollo estético Matrix muy importante. Sí. Y hay un plátano, bro. O sea... Sí, es muy espectacular. Además, lo que es el combate, ¿no? Mola mucho, tío. Sí. Y me flipa la vueltilla que da para esquivar las balas. Sí, ahí girándose. Es muy guay. Y el final, que es muy loco también. Sin spoilers, por favor. No, solo digo que es muy loco. Nada más. Sí, está guapo al final, sí. Oye, John. Sin entrar en detalles. Oye, John, ¿quieres comentar lo de Obsidian? Porque digo, la semana que viene con la tontería vamos a hacer GOTY. Vamos a estar centrados en eso. Ya. No. Igual no, ¿no? O sí. No o sé. Sí, por encima, te lo digo, te lo digo a ti. Igual no. No puedes dejar para. Dentro de dos semanas, si quieres. O sea, que... No, es que tampoco es tan importante, pero bueno, si no había nada de qué hablar, pues podríamos estar hablando de Outer Worlds 2 y tal, pero no creo. Vale. No pasa nada, no importa. Vale. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chavales. Ya se está haciendo tarde, hace frío. El fin de semana para algunos habrá sido largo, para otros no tanto, pero no pasa nada. Mañana es lunes, hay que volver a empezar a la rutina. No todos tenemos la gran suerte de John, que mañana es su domingo. Recordemos, a lo largo de esta semana paso un link para que la gente pueda poner votos de los mejores juegos de este año. Todos los votos de todos los espectadores valen igual. Oye, que coincide, por lo que fuere, que no estás dentro de nuestra red de colegas y nos estás viendo en este instante, pues tanto en Instagram como en el mail de Viciados de la Frontera, que lo podéis encontrar tanto en Twitch como en YouTube, no, me podéis enviar un mail y ahí vuestros 5 votos. O en YouTube, en comentarios mismo también, ¿no? Pueden escribir si quieren. Sí, cualquier lugar que se quede inscrito yo lo tendré en cuenta. Instagram es lo más fácil, por ejemplo. Y eso. Y nada, la semana que viene un tier list luchado porque será por votos, será por puntos y la opinión no servirá de nada. Será cuestión de matemáticas y ahí empezarán los piques. El año pasado estuvo bien reñido y bien divertido con la victoria de Ori, aquel juego que ganó gracias a los puntos de... ¿Ganó Ori el año pasado? Claro.
El Golden. ¿Cómo? ¿Qué nombre le había puesto? Que se me ha olvidado ya. El Golden Vizioti. El Golden Vizioti, ¿sabes? Vizioti. Lo ganó, sí. Segundo lugar para. Para Death Stranding. No, sí, no. Para el Last of Us 2, no me acuerdo ya. En fin. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, así que espero que todos descanséis, tengáis dulces sueños y que mañana pues tengáis un día precioso y maravilloso. Algunos, para algunos blanco y para otros pues normal. Que vaya bien y nos vemos en las ciberredes de los juegos. Si puede ser, en los mares de Sea of Dice. Así que hasta la próxima, chavales. Bueno, cuadrilla. Yo.